categoría otros los quesos que hay aquí tienen algo de oveja digo por el color por si ven un color un poco más amarillo de lo que debería o lo que sea para hacer cabra o lo que sea que tienen oveja vale nos encontramos en el Primer Concurso Insular de Quesos San Juan de Puntallana 2014 y con nosotros se encuentra el secretario del Consejo Regulador de Denominación de Origen de Quesos de la Palma, don Manuel Pérez Rocha. Don Manuel, buenos días. Buenos días. Bueno, valoración. Nosotros como Consejo Regulador tenemos un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Punta Llana. La verdad que hay que reconocer el esfuerzo que desde el Ayuntamiento se está haciendo por lo que es la promoción de la ganadería en el municipio. En este caso un concurso que es insular ya. Eh, los concursos con los que hemos colaborado en este municipio pues también nos han parecido importantes porque todo ello significa promoción de nuestros productos. Y cuando se trata precisamente de mmm, quesos amparados en, eh, en la denominación de origen, pues muchísimo mejor, aunque en la CAT, de hoy también vienen otros quesos que no están en la denominación de origen. Pero nosotros, ya digo, como denominación de origen colaboramos con el Ayuntamiento y sí seguimos haciendo un llamamiento a todos los ganaderos que quieran, precisamente para integrarse en la denominación de origen como garantía de calidad de un producto y cómo evitar el fraude. Porque lo que sí está claro que todavía se produce fraude, todavía puede haber gente que esté intentando meter leche en polvo en los quesos, no en la isla, pero sí en otros contextos, incluso de quesos que pueden estar llegando aquí. Y en este caso, lo que sí queremos hacer es un llamamiento al Instituto Canario de Calidad Alimentaria para que eso se mmm, tenga vigilado al máximo. Nosotros como denominación de origen sí queremos hacerle llegar al consumidor un queso de extraordinaria calidad, lo podemos garantizar y por eso pues queremos estar presentes en todos estos actos y llegar a acuerdos con los ayuntamientos, porque también creemos que son pilares fundamentales a la hora de convencer a los ganaderos de que hay que hacer las cosas bien hechas. Bueno, pues yo aprovecho la ocasión y lo digo yo, no lo dice el secretario, pero lo digo porque me lo han dicho, bueno, pues los maestros queseros, que hay que ponerse las pilas y hay que echar una mano y una ayuda desde el Gobierno de Canarias, desde el Cabildo para que esto funcione, porque sin dinero el consejo regulador no va y estamos esperando Don Manuel, no le voy a preguntar por eso, le voy a preguntar por cómo están las, las promociones y qué es lo que se está haciendo dentro de la poca economía que, que disponéis todos estos eventos y todas estas ferias son importantes, pero sí le hemos propuesto a todas las administraciones que para este año es fundamental seguir informando al consumidor de cómo identificar un queso palmero con denominación de origen, cómo identificar un queso palmero con máxima calidad para que nadie les pueda engañar. Y nosotros hemos hecho unas propuestas a las administraciones pues bastante económicas y bastante razonables porque creemos que es el paso que hay que dar en este año que viene y en los próximos años porque obviamente hay que informar a los consumidores Consumidores, es preciso informarles, porque lo que sí está claro que tenemos una gran cantidad de público que aprecie y que valora el queso palmero, pero nosotros como Nación de Origen y las autoridades sí tienen que tratar de evitar al máximo que se les engañe a esos consumidores de buena fe y que se cometa fraude. Y por eso sí queremos que, ya digo, que las autoridades se sensibilicen con esa realidad, con esa situación y colaboren en lo que son, pues ya digo, promociones fundamentales y básicas, sobre todo informativas para el consumidor. Eso sí queremos que este año sea una realidad porque estamos viendo que, ya digo, que cuanto más les sea... Cerramos las, las puertas a los listillos y a los vividores y más le garantizamos el sacrificio del ganadero de verdad y del consumidor, pues muchísimo mejor. Encontramos con Rosa Isabel. Sabéis que ella es ganadera, también es presidenta del Club de Arrastre de La Canga. Y con ella vamos a hablar brevemente un poquito de cómo está la situación de la ganadería en la isla de La Palma y también del arrastre. Rosa, buenos días. Buenos días, Luz. Bueno, preocupación, eh, aunque siempre salen muchas noticias sobre temas de ayuda a la ganadería, preocupación entre los ganaderos por esas ayudas, porque muchas veces al final no pueden optar a ellas porque esa ley de medidas urgentes sobre la legalización de las explotaciones ganaderas pues no sigue de una manera efectiva y no se consiguen muchas explotaciones que reúnen las condiciones de poner, poder tener al final ese papel que diga que está totalmente en regla. ¿no? Pues tienes razón, Lucio, porque esto sí es verdad que está muy parado, demasiado parado, en las subvenciones y en todo, porque hay explotaciones que quieren tener ganado, no pueden porque no se las dejan arreglar en condiciones. Y los mismos compañeros hemos estado hablando, mira a mí misma, ahora tengo la estercolera hecha hace cuatro años, ya como me marcaron en aquel momento y ahora me la mandan a impermeabilizar después de tenerla hecha. Entonces yo eso lo veo mal. Compañeros que tienen la quieren hacer cuadras, no las dejan hacer. Muchos chicos jóvenes que quieren meterse en la ganadería, todos son impedimentos y no les dejan arreglar nada. Y ya te digo, yo es que no sé en qué iremos a parar. En cuestión de subvenciones y de todo esto está todo muy quedado, no, no dan subvenciones. Y yo no, yo no sé en qué iremos a parar y los ganaderos están ya desesperados, a punto de tirar la toalla porque ya se están pasando. Y después se espera que, que la ganadería eh, resurja, que la gente joven se incorpore, pero con condiciones como esta. No será así. No, 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 claro que no, Lucio, claro que no, porque los que los tienen amargados, chicos que yo conozco, allí mismo del al lado de casa, hay seis o siete chicos que se quisieron meter en la ganadería, pero nada, todos son impedimentos, que una cosa, que la otra, y nada, nada, no, no los dejan para nada. Rosa, si te parece, nos vamos ahora a hablar del arrastre, eh, preocupación también por parte de eh, los ganaderos que participan en el concurso insular de arrastre, porque al igual que el año pasado... ...algunos ayuntamientos que tenían la feria... ...pues no, no, se han decidido. Pues en Los Llanos este año, pues se portan bien... ...van a hacer el arrastre igual que el año pasado... ...y la subida del santo, más este año también vamos... ...ya hablé con la alcaldesa... ...vamos a hacer la final del arrastre en Los Llanos... Uh -huh. ...que también pues no es la segunda vez... Pues yo creo que hace 15 años que la hizo la primera vez, ahora la va a hacer otra vez. Es uno de los ayuntamientos que siempre ha seguido todos años tras año haciendo la arrastre". Participar eh, en este concurso insular de arrastre es también una pequeña ayuda eh, bastante importante para los ganaderos, sobre todo para comprar insumos, para bueno pues el hecho de que puedan eh, mantener el tipo a lo largo de los meses que completan el año. "...en Conjunto todas nos ayudan a los ganaderos, aunque muchos políticos piensan. ...que no tenemos que cobrar por ir a la feria... ...que esto, que siempre estamos quejándonos... ...que no sé qué, que no sé cuánto, no... ...pues que ellos tienen un sueldo a fin de mes... ...nosotros no los tenemos, nosotros dependemos del ganado... ...y eso es lo que ellos deben de pensar... Rosa, también eh, estamos preocupados porque siempre todos los años, eh, cuando va a llegar el día de eh, cualquiera de las ferias, los transportistas y los ganaderos siempre pendientes de reunir toda la documentación necesaria para que no los pare el Seprona y no les ponga ninguna multa. Lo que sí, nosotros estuvimos hablando con el Seprona y nos dijo que fuesen a la extensión agraria, sino una foto del camión y con el papel que, el CEPLONE, que la extensión agraria les da. Mientras no les viniera el permiso, con eso les valía. ...para el transporte del ganado, tenían que tener a mano ese papel pero no había problema ninguno. Y ya por último Rosa, ¿qué sabemos del PASO? Pues el PASO esperemos que yo he llamado a Dune un par de veces ya, no me ha contestado, pero después debido a lo que me pasó, pues no la he vuelto a llamar, pero yo pienso llamarla hasta la próxima semana a ver lo que hay. Esperemos que haga la, 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 el arrastre porque es una de las ferias autóctonas que tenemos de la isla de La Palma, y es donde más se debe de continuar el arrastre y yo espero que lo hagan este año yo como dije ya no he podido hablar con ella debido a mi enfermedad pero yo esta semana que tal la voy a llamar pues eh, terminamos este pequeño reportaje con nuestro alcalde José Adrián al cual vamos a saludar José Adrián buenos días hola qué tal buenos días bueno todos los años la feria de Punta Llana, la feria de San Juan ...pues yo creo que incrementándose... ...y la participación de la gente... ...pues yo creo que debe estar satisfecho". Eh, "...bueno la afluencia de ganado pues ha sido... ...está siendo bastante importante... ...hay creo que unas partidas... ...unos lotes súper bonitos de, 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 de cabra en, en este caso... Y, y bueno, la verdad que cada año estamos haciendo ese, ese esfuerzo a pesar de todas las, las dificultades, pero yo creo que ese esfuerzo está, está valiendo la pena. La verdad que estamos satisfechos de, de cómo se está desarrollando la feria. Por supuesto, debemos destacar eh, esa apuesta del ayuntamiento con el sector quesero, esa primera cata de queso de San Juan de puntallana 2014, que bueno, hemos visitado y la verdad que bueno, pues el sector quesero está contento, sobre todo por la promoción. Sí, Puntaya se está convirtiendo en un municipio de referencia para lo que es la, la ganadería caprina en, en nuestra isla. Ahí están los premios que han conseguido los distintos ganaderos, las distintas granjas de, del municipio. Y bueno, aquí llevamos muchos, muchos años haciendo, eh, organizado por los de vecinos de Granel, en las fiestas de la cruz del, sí. del barrio del Granel. Y bueno, y este año una iniciativa de los propios ganaderos del municipio animándonos a que hiciéramos pues una una esta primera cata por los por los días ahora de la fiesta de, de San Juan y, y bueno para ser la primera vez se han presentado 45 quesos de distintas modalidades y bueno, estamos satisfechos también de cómo, de cómo está saliendo, se está realizando en este momento y, y bueno, es una promoción para el queso del municipio, también en el mes de mayo, los cuatro fines de semana o los cinco fines de semana, los cinco sábados del mes de mayo hemos hecho también en el Mercadillo de Agricultor eh, de Puntallana, pues una muestra de, aparte de una cata, degustaciones, eh, cocina con, con queso del, del municipio y la verdad que ha salido muy bien, yo creo que estamos intentando poner nuestro granito ...de arena también a la promoción del queso de, de Punta Llana que es de una magnífica calidad y eso está contrastado como digo, con, con los premios. Esta feria no es solo la presentación del ganado, caprino, ovino o vacuno... También es el arrastre que es muy importante y que se va a celebrar sobre la una del mediodía... Y hay mucha afición. ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que bueno, la gente que le gusta el sector primero en general. Aquí, pues Punta Llana es un pueblo agrícola. Eh, ganadero. Y, ...y bueno, viene mucha gente, sobre todo del, del norte de, de la isla, porque le gusta disfrutar de un de un día viendo el, viendo el ganado y, y bueno, y pasando un día agradable. Nosotros hemos aprovechado, porque esto es una, una cuestión también que nos lo venían demandando los vecinos de hacer cosas de día... Es decir, que los padres y madres puedan venir con, con los niños. Tenemos eh, los hinchables, eh, tenemos diversas eh, actividades para los niños, tenemos el mercadillo abierto, el rastro, luego la, la exposición también de, de perros, eh, también tenemos el, el agility. Bueno, un montón de, de actividades donde las familias pueden, pueden venir, ver por supuesto el, el ganado que muchos niños pues le, les encanta, no, no, no los ven todos los días como hace 30, 40, 50 años lo, lo veíamos, ¿no? que, que en nuestras casas teníamos todos una vaca, teníamos eh, cabras, gallinas, conejos de todo. Eh, ahora ya es más difícil. ...porque los tiempos han cambiado y, y bueno, son diferentes tiempos... ...yo no sé si algunos los podrán valorar mejor, otros peor, pero son diferentes... ...y por lo tanto yo creo que, que para eso, venir la, la familia, los padres y madres con los niños... ...y nos ha animado, yo creo que está saliendo pues muy bien... ...estos últimos eh, años... Eh, es bastante disperso porque desde el mercadillo del agricultor, que tenemos a la parte de arriba de la carretera en general, eh, hasta aquí es una bastante, hay bastante extensión. También tenemos actividades de aprender jugando en la, en la plaza. Ahora tenemos las parrandas eh, también a mediodía. Por lo tanto, yo creo que es un día con, con bastantes eh, cosas. Un torneo de dominó también en, en la Casa de la Cultura. Y, y bueno, yo creo que la gente disfruta de, de un día que después por la noche a las verbenas pues vendrán las la, la, la personas que quieran que quieran venir, pero bueno, ya es difícil venir con, con niños, la gente que tiene familia pues no puede y yo creo que lo que estamos intentando es hacer una fiesta para todos los públicos, los que pueden venir por la mañana, los que pueden venir por la tarde, las personas mayores eh, y bueno, y siempre por supuesto la verbena y los actos religiosos como es el lunes por la noche con la misa, la procesión, eh, los fuegos, este año es un... Hay un performance de, de fuego, unos castillos. Y yo creo que todos los años haciendo algo distinto, algo innovador también, para que no sea bueno lo básico de todos los años, lo que es la, la parte estructural, pero alguna cosita pues también que, que se vaya haciendo nueva eh, todos los años.